del Río, cuyo título es El estudio de pintura de Don Manuel. En este ambiente del arte histórico se desenvuelve una galería de personajes llenos de vitalidad, con sus ilusiones, sus acciones encontradas, sus alegrías y sus temores, haciéndolos partícipes de su más íntimo sentimiento, provocando nuestra sonrisa y nuestra ternura. Este amplio lienzo de tanto colorido emocional será ejecutado para ustedes por un plantel de actores que pondrán todo su arte para hacerle pasar un rato muy feliz. Queremos agradecer vuestra presencia, así como la participación del personal de este centro cívico, Soto, Saborido y Acosta, por su muy estimable colaboración. Asimismo, queremos informar a ustedes que este espectáculo va a ser grabado y se va a tomar una toma de todo el patio de butacas para vuestro conocimiento. Y sin más, rogamos, apaguen sus teléfonos móviles y disfruten de la función. No, profe, sí, también tengo la menina. Bueno,
Eso, siéntese, colóquelo ahí y empiece a dibujar como buenamente pueda. Verá cómo se va entusiasmando. ¿Vale? Eso. Otra cosa, ¿ninguno de sus hijos tiene esa afición a la pintura? No. ¿Y usted? Bueno, de lo mío ya hablaremos más adelante, que no quiero entretenerla. ¡Y qué va! Y si quiere, yo voy hablando de todo, ¿eh? Vamos a mantenerlo usted. Sí, ya. Mire, yo soy esteticista.
Y el que vaya a coger la caja de pintura de usted fue cogido esta. Pero no se preocupe nada, ¿eh? Que yo la tengo en el coche y vamos ahora mismo a buscarla. Pero sí, sí, pero lléveselo todo. Lléveselo todo que no quiero que deje trastos aquí en el coche. Pero si esto lo pongo yo en una esquinita para que no estorbe. ¿Y si se nos mandó a escuchar un poquito de música? ¿De baile, esteticista, pintura? ¿Dónde saca todo el tiempo? Se ve que lo aprovecha. Ande, ande, váyase y llévese lo todo. Impresionada con tanta borra de labios, con más colores que el arco iris. Oye, porque eso es la que utilizo para mis materiales, ¿sabes? Pero vamos, que también estás viendo. Que sí, que sí, Gigi, mira, que coge el camino y te vaya al coche, mierda, y coge ya la cajita de pintura, hija. No, no, no.
concentrarnos. Que no. Buenas tardes. Soy Doggy. Hoy lo siento, profe. Terminó un incidente. ¿Un accidente? No, incidente, incidente. Que no encontraba la caja de la pintura. Hoy yo traigo mucha, ¿eh? Si tú quieres, yo te la tengo. A ver, a ver. Soy yo quien está hablando con ella. A ver, señorita. En esta clase yo quiero puntualidad y no la estamos teniendo. Por ser el primer día pasa, pero no lo voy a permitir más, ¿eh? Aquí estamos viniendo cada una por etapas. Usted es la última que llega. A ver, no recuerdo bien su nombre y algo que me dijo. Repítamelo. Mi nombre es Isabel Teodosia, pero me dicen Doggy. A ver. Eso, mi nombre es Isabel Teodosia, pero me dicen Toddy. Mi madre, para eso de los dos, es que no me ve a usted. Es de pueblo, pueblo. Por eso ella la tradición le respeta a las tablas. Así que me puso Isabel por mi abuela paterna, y Teodosia por mi abuela paterna, y por el emperador Teodosio, porque le encantaban los romanos. Toddy, mucho gusto, encantada de conocerte, pero digo yo, ¿eh? Digo yo, que tu madre ya se podía haber quedado con el primer nombre, hija, con Isabel. ¿Por qué no dibuja uno? A ver cómo le sale. Venga. Perdón. Diga, Doggy. Mire, profe, a decir verdad, a mí mis amigos me conocen por Milagritos, porque yo hago teatro. Y en la última obra hice un papel con este nombre, convirtiéndose en mi nombre de guerra. ¡Ay! Ya tenemos aquí a la Virgen de los Milagros, don Manuel. Pido a nuestro uno para que nos callemos todos. Continúo, profe. Sí. Mire, realmente yo no he pintado nunca, pero he nacido y he crecido entre lienzos y pinceles. Por eso me viene de familia. Mi hermana pinta unos cuadros, mire usted, ¡qué lindo! ¡Ni uno solo feo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonazo pintar de esa manera! Pero a mí lo que me encanta son las acuarelas. ¿Anda con el cole? Pues nada, acuarela está dicho, sin problema, acuarela. Profe. ¿Qué? ¿A que mi nombre no es corriente? No, ni su nombre, ni usted, ni la demás. Sigo que le tengo que terminar de contar, profe, sí. Es que resulta que yo tengo novio. Y para su cumpleaños me gustaría pintarle y regalarle un cuadro, porque a él le fascina la pintura. Pero yo no le he dicho que iba a venir a esta clase. ¿Sorpresa entonces? Sí. Me encanta la sorpresa. Bueno, pues no pierda más el tiempo y empiece a hacer. ¿A qué le su caballo? No quiero decirle cómo poner las cosas porque a lo visto ha echado los dientes entre lienzos y pintura. Vaya, vaya. Hola, hola. Compañera. Uy, profe, si me permite yo te voy a hablar de tú. Porque usted ya no se lleva y además yo sí hablo con mucha más confianza. Lo que quiera, de tú, de usted, don Manuel, profesor, lo que quiera. Un poco de respeto solo. Sí, claro que sí. Y concentración por parte vuestra. Pues sí, que sí. ¿Vale? Mira, profe, a mi novio le encantan los pintores italianos. ¿No? ¿Italiano? No, francés. Muy holanda. Ay, ¿qué pintor italiano prefiere tu novio, hijo? Aquel que pintó la Anunciación era un fraile. Ah, era bueno. El ángel. ¿El ángel? Porque don Manuel, ya demasiado, ¿no? ¿Qué pasa? La gente, ¿qué hace con la gente? En esta clase predominan los ángeles. Don Manuel, profe, ¿usted cree que yo tendré el cuadro terminado dentro de 4 meses? Oh, seguro. No te preocupes, que si no te ayudamos todas. Pues no te creas. A mí me gustaría pintar un angelito con la carita regordita y el pelito rizado. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver, Elía, a ver si te aclaras una vez, hija. O pinta menina, o pinta angelito, o pinta angelito negro. También tiene derecho. ¡Angelito negro! ¡Mírate! ¡Uy! ¡Esperarse! ¿Por qué lo has mostrado ahora? Pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos.
hace poco tiempo que te conozco. Oye, ¿y te he cogido la maleta? ¿No? ¿Y tú sabes una cosa? Que aquí no se muere nadie. Nadie había dicho que se pusiera música, menos esa, que pone a Delia muy triste. Gracias, profesor. A ver, lo único que yo quiero que se escuche en este estudio es el trino de los pájaros, el susurrar del viento y el agua fluyendo a través de las piedras del río. Eso es lo único que quiero que se escuche en este estudio. Y no otro tipo de pintura. ¡De música! ¡De música! Comienza, don Manuel, por esa regla de tres, ¿no? Como yo estoy pintando un huevo frito, aquí lo que vamos es a escuchar y a oler el chisporro de ello del aceite, ¿no? ¡Y pinto un pescado en alta! ¿Qué pinto pescado? ¡Vamos a la pescado, profe! ¡Qué asco! Comentario, esto es para nada, es para nada. Venga. Lo bien que me está quedando en el cuadro. Un huevo frito tengo pintado. Lleva tan poco tiempo y ya lo ves. ¿Cómo lo ves? Eres lista, ¿eh? Mejor a ti, que no contento de ti mismo, que se pone la gente muy fea. Eso es verdad. Muy bien, Manuel. Una cosita, ¿cuántos vamos a hacer en el grupo, más o menos? ¿Estamos interesados en eso? Sí. ¿Qué más da? ¿5, 6, 7, lo que sea? Mientras no haya masificaciones, sigue, sigue, sigue el proceso. ¿Qué dices? ¿Ponemos música? ¿Algo de mi madre? ¡Sí, hombre! ¡Sí, claro! ¡Las cuatro canciones! ¡Oye, pensaba así con la música! ¡Póngalo, Toño, coño! A ver, a ver, a ver. Ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno, ni nada. A ver si os concentráis. Quiero que os deis cuenta que la grandeza de una obra de arte consiste, por ejemplo, en saber captar la emoción que tuvo el artista al elegir ese tema. ¿Seréis capaces de conseguirlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, profe, que tiene usted toda la razón del mundo. Pero es que yo realmente, yo no sé lo que pensar. Porque el del angelito he decidido que no. Me gustaría algo de Rafael. Oye, como por ejemplo, os enseño. Thank you.
Buena idea tenía, para el vídeo. Las elecciones ya pasaron. ¿Y quieres pintar el cuadro en 4 meses? Sí. Ya se lo digo yo. ¿Va? 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 Ay, profe, verá, es que a mí también lo que me ocurre es que yo es que soy muy inquieta, profe, yo soy muy inquieta. Y yo de vez en cuando tengo que moverme, 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 quiero hacer ciclo. Nada, nada, tú no te preocupes, hija, que cuando a ti te entre el psicólogo ese, te da una vuelta, te pone aquí conmigo y asunto arreglado, vamos. Y no hay quien pinte, así, y así. De acuerdo. ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Vamos a la luna!
dentro la marcha atrás. ¿Cómo que es profesora de baile? Y nos ha contado que hace teatro, que lo vuelvo a repetir, dice que es un espectáculo.
quería darle la sorpresa por su cumpleaños. Claro, no te preocupes, que cuando entre por esa puerta, ni muña, ni bu. ¿Cuándo es más o menos el cumpleaños? Aproximadamente dentro de 3 meses. Sí, ahora sí. Y dije, al final lo vas a conseguir, tú además estás comprado. ¿Papita? Una cosa, que yo no me entero todavía, ¿eh? ¿Tú que eres italiano? Porque los italianos son de limón, que no veas. Cada uno es como es, ande menos. Ella está toda ahí, sordella. A ver, Leonardo, sepárate un poco y te van a despistar. Van a intentar despistar. Venga, no lo tengo que hacer. Por supuesto, voy a intentar que me salga bonito. Claro, qué contento estoy de haber venido a esta clase. España me encanta. La mujer española es bonita, lanzada, expresiva, única. ¡Ay! Por eso te fijaste en mí. Creía que me había reconocido. Eso pasó hace muchos años. Bueno, ¿esta vez no me he yo? ¿No me contesta, vamos? ¿Tú qué? ¿Italiano, portugués, alemán, inglés, de la Comunidad Económica Europea? ¿De dónde? ¡Francés! ¡Soy francés! Lo que pasa es que llevo toda la vida viviendo aquí en España. Bueno, pues menos mal, que soy italiano, porque soy italiano, niña. ¡Soy italiano, niña! ¡Soy italiano! ¿Qué va a pasar con los italianos? ¿No te han enterado que lo he dicho antes? ¡Que tú eres mujer y yo unos leones! ¿Yo qué te voy a contar? Que tuve un novio italiano 5 meses. Y en el tiempo que duró la relación, 5 novias tuvo el tío de más de la presente. ¿Y cómo conducen los italianos, niña? Una locura, ¿no? Se entera el coche del novio de una amiga mía que era italiana. Bueno, a ver, tío, era el otro de la mafia. La mafia, ¿y dónde es el otro de la mafia? Bueno, cualquiera de donde era la mafia, de la Costa Nostra. Y lo montaron en el coche, ¡fuh! Y el tío tenía las manos en cualquier lado en el volante. ¡Tío, un puto, vamos! ¡Madre de Dios! Entonces, ¿dónde la molía? La marcha atrás, todo el mundo, yo me entro ya como te debía. Mira, ya. Mira. ¿Le esperaba a mí? Esto se lo pregunto todo lo que a mi amiga, que iba pegando gritos. ¡Socorro, socorro! ¡Que nos matan con el coche! ¡Que tengo 5 hijos que lo voy a dejar sin madre! ¡Niño, ni que niño! ¡Que la tía no tenía más ni hijo ni tenía de nada! ¡Aquello fue un espectáculo! ¡Todo el hombre! Estamos mirando, no metiendo manos, yo allí. ¡Horroroso! Me estáis poniendo nervioso con la marcha atrás. Pero con la cosa del autobús, porque cuando vamos a montar en el autobús de todo, nos vamos a enterar bien cómo funciona eso. Anda, yo tampoco. ¿La que faltaba? Profe, me he tardado un poco porque me apetecía tomarme un café. Tomadito, para calmar su gente. Podría haber traído un termo o un café para toda, hija. Insolidaria, mi hermana. Termo de tila, tenía que haber traído. ¡No, mierda! Uy, eso, pasa el tiempo y el alumno nuevo no termina de venir, ¿verdad, Jordi? A ver. ¿Qué le habrá sucedido? A ver. ¿Tú quieres allá que tú tienes novio? ¡En África, pobrecita! ¡Pobrecito, eh! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Pero que yo me tengo que respirar! Anda, hija. Pero ¿cómo te vas a estirar y cómo te vas a concentrar si no sales de las barras de la águila estética que te traes? Anda, abre el móvil y enséñame el ojo elefante. ¿Quieres verlo? Sí, ábrelo, enséñamelo. Mira, qué bonito. ¿No ves? Esos elefantes les vas a pintar y te los regalas cuando venga. ¡Shh! Se acabó el llanto, ¿eh? Dirás qué pedazo le vas a... pedazo de cuadro le vas a pintar. ¡Y no sabe más! ¿Qué? ¿Eso es un huevo frito? Pues no lo ves. Pues esa yema no está nada amarilla. Eso no es un huevo de corral. Hombre, que de eso entiendo yo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver, ¿qué le pasa a mi cuadro, señorita entendida? Que a la menina le hace falta
¡El pañuelo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Para que se lo ponga! ¿Esa? ¿Esa? ¡Esa! ¡Esa soy yo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué invitante que iba a dar la sorpresa! ¡Yo también te quería sorprender! ¡No me ha robado una pilla, hombre! A ver, a ver, a ver. Señorita Toddy, vaya a su sitio. Vaya a su sitio. A ver, a su sitio. A ver, a ver. Esto nunca, nunca me había ocurrido, ¿eh? A ver. Voy a bajar un rato a la cafetería a tomarme una tira doble. A ver si en este tiempo tranquilizáis un poco. Que no aguanto, no aguanto más. Profe, profe, un momento. ¿Ahora qué? Delia, ¿ahora qué? Que Melina hoy no lo ha tocado. Que a mí Melina no lo ha tocado. Ya, hay veces que yo toco los cuadros y hoy no ha tocado tocarla. Todavía. Siéntese. Ya le tocaré. No por falta de ganas. A ver si cuando vuelva estáis más calmados. Compañera de clase, ciertamente os habéis pasado de ronca, ¿eh? Sí, yo no sé cómo aguantaba. Ya se acabaron los vídeos, ¿vale? ¿Por qué no bailamos? ¿Por qué no bailamos un poquito? Que la música amansa a la fiera. Quítame todos tus partes. Y no se dan cuenta de que ya son mayorcitas. Bueno, ¿cierto?
¿Están casadas o solteras? No sé, yo sé poco más que tú. Sé la historia tuya y la de Lili con el chico de África, pero las demás de ella, yo intuyo que es separada. Y Flor, la semana pasada vi un chico que se quería apuntar en clase de pintura porque quería darle una sorpresa. Menuda sorpresa se va a llevar cuando venga. Bueno, pues no, nos vamos. Y no te preocupes, que siempre que ha llovido ha acampado. Por eso llevo yo siempre el impermeable. Las 50 sombras de Grey.
así que me voy a mostrar. Y después, abajo. Por lo menos no me rompo a la cabeza con tanto asesinato. Y se acabó. Ya no pierdo más el tiempo en mi día a día. Ya miramos, que lo tengo sin voz, vaya a tener una llamada urgente. ¡Oh, qué chorro pasa! ¡Hola, amiga! Mi amiga Sus. Ahí te mando la foto de mi niña haciendo la primera comunión. Mira qué guapa. Guapa lo que se dice, guapa la niña. Y está gordita, ¿eh? Pero gordita, gordita, gordita. ¡Uy, el vestido que le ha puesto la madre! ¡Uy, el vestido que le ha puesto la madre! Pero si la sala niña mucho más gorda. Por eso sí que me ha gustado. Hay que ver lo que hace el amor de madre, ¿eh? Voy a ver lo que se cuenta, Maritere. Mírala. Está siempre igual. Está siempre igual. Mira. Adela. Mira lo que me voy a comer. Toma ya. ¿Qué hortera es? Esto es una hortera. Esto es una hortera. Esto es una hortera. No me manda una bandeja de cigala. O de plástico. Estas son de plástico. Pero yo no me te lo digo. No me lo está poniendo una cigala en su vida. A lo más que llega un plato de camarón. De verdad. Ya ve este y ya no leo más. Uy, mi amiga Carmen. Es tan frío. Es mía. Parece que la estoy viendo. Adela, ¿a qué es ideal? Me encanta. Me encanta, me encanta. Dígame lo que cuenta. Adela, estoy en Santiago de Compostela. Acabo de ver el Botafumeiro, que me encuentro dentro de la misma catedral. Ahí te mando un vídeo para que lo conozcas. Oye, por el vídeo es auténtico, ¿eh? Ay, que estoy oliendo hasta el incienso. Pero ya esta la conozco. ¿Cómo que si la conozco? Esta va con retranca, esta no tiene que ir a mí en la milicia. Para que conozca el Botafumeiro. Carmela, yo me alegro mucho. Oye, mira, oye, mira, mejor le hablo por vos y termino antes. Niña, Carmela, escúchame, que yo también estuve en Santiago de Compostela y tuve la tremenda suerte de ver Botafumeiro, como tú. Pero mucho más cerca, ¿dónde va a parar? Mira, Carmela, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que si no me agacho, ¡oh! Es la fumera delante de así. Te lo digo. Adiós, mi vida, corazón, que te lo pasé bien. Adiós, mi alma. Es mentira, pero la verdad, que a gusto me queda. Uy, 7 llamadas tengo de mi vecina Mincho. Uy, esta niña está mal de los nervios. Esta niña... La tengo que llamar, la tengo que llamar. A ver. Mincho, mi alma, perdona que no te haya visto antes la llamada, pero es que teníamos que apagar. Escúchame, ¿que cómo estoy yo? Yo estoy la madre bien. Mejor dicho, requete bien, porque además hoy Menchu mi día sin trabajo. Niña, ¿tú cómo estás? Regular la mano. ¿Ah, sí? Pues mira, coge el ascensor y baja las 4 plantas. Que aquí te espero. Vamos a hablar, chiquilla. Venga. Y bien, esa se la tengo yo de complicarme la vida en mi día. No sea por la vista, mírala ya. ¡Pasa, mi alma! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay!
pasando bien muy bien. ¿Verdad, hija? Últimamente, nada más que hablamos por WhatsApp. Bueno, no, que me da mucho calor. Pon una poca bola fresquita. No, que me pongo nerviosa. O una borrillita. ¡Ay, no! ¡Qué gorda! ¡Yo! ¡No la corría! Tenemos cara, ¿eh? Oye, pues mira. ¿Qué te pasa a ti, cariño? ¡Mira qué cara! Pero que me ocurre es muy serio. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya me lo tengo. Pero espérate. No, si es que lo sé. Me lo estoy imaginando. A que las cosas con tu novio van regular. ¿A que sí? Caliente. Pues cuéntamelo ya, pero no me sea como una de esas amigas quejitas que están corriendo rato. No, yo voy por otro camino. ¿Ah, sí? Sí. Niña, cuéntamelo ya, hija, que me tienen agua. Siéntate. Que por las noches, por las mañanas y al mediodía me entran unos calores horribles. Empiezo a sudar y en lo mejor del querer, ¿tú me entiendes? Me pongo como un tomate y me entran los calores. Y menos mal que está la luz apagada porque Noé me pregunta, ¿qué te pasa, chiquita? Y yo le digo, y nada, que soy muy calurosa. Y mentira de la mentira, grita el médico. ¡Ay, me ha dicho que estoy en la menopausia con 49 años! ¡No espera, ¿verdad? ¡Ay, que ya lo tengo! ¡Qué pena, hija! Si yo estoy igual que tú, ¿ves? Y estoy en la gloria. Además, como friolera que soy, mira, cuando me vienen las calores, no me sientan de maravilla. Y sí, pero es que Luis quiere tener un niño conmigo. ¿Tú qué estás hablando? ¿Pero tú qué estás hablando con 5 niños que tiene? ¿Que su pareja anterior? Pero loca. Esto, Adela, yo lo que tengo una tristeza muy grande. ¡Y yo ya voy pa' vieja! Guarde el abanico de una puñetera bella.
Ay, bebé, es que ve lo que es, ve la vida como a ti mismo, ¿eh? Y con realidad. ¡Ay, qué calor en mi balón, calores! Intentando seguir sus enseñanzas. Menudo cómplice os habéis buscado. Sí, te voy a enseñar primero el mío. Tú no. No. No, no, todavía. Todavía no lo. Muy bien, es difícil, pero. Segunda parte mejor que la primera. ¿Sabes lo que nos pasa? Que tenemos tiempo limitado. La gente que sí, ¿no? ¿Te ha gustado la obra? Sí, está muy bien. Muchas gracias. ¿La obra? Muy bien, muy bonita. Muy bonita, ¿eh? Una buena labor que hace. ¿Te ha gustado la obra? Mucho, mucho. Ha estado entretenido. Ha estado muy entretenido. Ha estado muy simpática, muy gracias.
maravillosa, muy bonita, muy amena, muy bien, muy bien, muy bien. Mucho, porque está haciendo una entrevista. Muchas gracias, mucho. Muchas gracias. Sí, enhorabuena. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Ay,